a todos, acá estoy haciendo un nuevo video para mi blog en www.logic.net. Hoy tenemos acá un Mother PC Chips con su procesador Pentium 4, un Intel Pentium 4, y lo que vamos a hacer es mostrar cómo se desmonta el disipador con el cooler en este tipo de procesadores, y vamos a aplicarle pasta térmica así como hicimos en aquel video con un procesador AMD, video que les dejo el link acá arriba para que lo puedan revisar. Así que ya hicimos el AMD, ahora vamos a hacer cómo se hace en un Intel Pentium 4. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es, acá tenemos cuatro tarugos. Estos cuatro tarugos tienen una flecha que indica cómo sería en caso de abrirlo. Para la derecha lo abrimos, o sea, es decir, para como si fuese antihorario. En antihorario lo abrimos y en sentido horario lo cerramos. Así que vamos a hacer ese movimiento. Ahí tenemos antihorario. Lo que nos conviene hacer es hacer las puntas, es decir, una y la punta inversa, también en sentido antihorario. Giramos con mucho cuidado porque son trabas plásticas. Dos. Ahora vamos con esta otra, sosteniéndolo, porque ya cuando queda una sola esto tiende a salirse. Y ahí estamos. Bueno, ya sacamos las cuatro. Una vez rotados los cuatro tarugos, lo que hay que hacer es ejercer una presión hacia arriba hasta que escuchemos un clic. Ahí. Ahí. Y estos dos de acá. Una vez que tenemos ya los cuatro, los clics hacia arriba, ahora sí, con muy poquita presión, ahí sacamos el disipador. Fíjense que la pasta estaba completamente seca. Ahí se puede llegar a ver la pasta completamente reseca, de hecho no sale. Así que ahí llegamos al procesador. Lo que vamos a hacer ahora es aspirar para que no le vaya tierra dentro del procesador. Bueno, lo que vamos a hacer es, con un papel y alcohol de lastimaduras, vamos a limpiar toda esta pasta reseca, y lo mismo vamos a hacer en la superficie del procesador. Para desmontar el procesador basta con deslizar hacia la derecha este, ahí. Ahora sacamos esta chapa hacia acá y ahí ya tenemos el procesador. Ahí tenemos el Pentium 4. Acá podemos ya limpiarle todo este excedente. Ahí tenemos los contactos. Recuerden que en los Pentium 4 los pines están abajo. Ahí abajo. Con mucho cuidado podemos aspirar ahí. Cuestión de volver a montarlo, muy simple. Lo volvemos a insertar respetando siempre la flecha, con la flecha que nos indica ahí abajo, y volvemos a montar esto. Luego lo trabamos y una vez que tenemos esto volvemos a colocar el disipador, previo agregarle pasta disipadora ahí adentro. Bueno, este fue el manual instructivo de cómo desmontar un procesador Pentium 4 para mi blog en www.logic.net. Cualquier consulta pueden dejar los comentarios abajo de este video, y también les invito a que se suscriban. Acá les dejo el link para que se suscriban a mi canal de YouTube y estén al tanto de mis otros futuros videos. Un abrazo a todos y nos vemos en nuestro próximo video.